Muy buenas al canal de Idak Van Road y bienvenidos a esta nueva serie donde te voy a enseñar todo lo que necesitas aprender sobre el software de configuración de drones FPV Betaflight. En el primer vídeo de la serie vimos cómo instalar el programa, cómo crear copias de seguridad y en el caso de querer actualizar la FC a 4.5 también os mostré el paso a paso. Además os expliqué la barra de estado superior y parámetros importantes en la barra inferior, como la carga de CPU y los tiempos de ciclo. En el capítulo de hoy haremos a fondo la primera pestaña del programa, la pestaña de ajustes. Aquí se encuentran funciones importantes como la calibración del acelerómetro, la posibilidad de borrar la configuración del controlador de vuelo, la opción de reiniciar el eje Z de nuestro modelo 3D y una función muy útil que es la de comprobar si nuestro dron virtual hace los mismos movimientos que hacemos nosotros físicamente con el dron. Además, proporciona información detallada sobre el estado general del dron, como el estado del GPS, los sensores, el sistema en general y si hay errores en el armado del dron o no. Sobre este tema hablaré bastante en el vídeo de hoy, ya que esto es un problema muy frecuente en la comunidad de drones FPV. Así que dicho todo esto, no me lío más, nos conectamos a Betaflight y vamos paso a paso a ver esta pestaña tan interesante. ¡Vamos allá! Estamos ya en la página de inicio de Betaflight, así que vamos a conectar el dron y a darle al botón de conectar. Una vez dentro, ya nos encontramos directamente en la pestaña en la que vamos a estar hoy, la pestaña de ajustes. La función más importante aquí es la de calibrar el acelerómetro. Esta función es crucial para garantizar que el dron sepa cómo está orientado en el espacio. El acelerómetro mide la inclinación y el movimiento del dron. Si no calibras el acelerómetro correctamente, tu dron podría inclinarse hacia un lado sin motivo aparente o incluso ser inestable al despegar. Para calibrar el acelerómetro, asegúrate de que tu dron está en una superficie completamente plana y estable. Luego, simplemente haz clic en el botón de calibración. El software ajustará los valores automáticamente y tu dron entenderá qué es horizontal. Justo debajo tenemos el botón de calibrar magnetómetro, el cual no vamos a utilizar en casi ninguna situación de drones FPV, por lo tanto podemos prescindir de él. Además, si nuestro dron no dispone de brújula, la opción os aparecerá desmarcada. Si seguimos debajo tenemos un botón con el que tenemos que tener mucho cuidado, el botón de borrar configuración. Esta restauración es bastante confusa, ya que borra la configuración a los valores predeterminados de vuelo de Betaflight y no a los valores predeterminados del fabricante. Esto quiere decir que si adquirimos un FC o un drone Bintanfly y realizamos una restauración desde aquí, perderemos la configuración que el fabricante haya hecho en la controladora de vuelo al sacarla al mercado. Dicho en otras palabras, vamos a tener un problema porque ya no contaremos con ese trabajo que ha hecho el fabricante y quizá no consigamos despegar más el dron. Así que mejor que este botón no lo utilicemos nunca, ya que hay otras maneras de restaurar la FC y dejarla a los valores predeterminados del fabricante. ¿Sabes realmente cómo podrías hacerlo? Sencillamente, al conectar tu dron por primera vez en Betaflight, deberías de hacer una copia de seguridad tal como te he enseñado en el primer vídeo de esta serie y guardarla de manera segura en tu ordenador. Si tienes esta copia de seguridad desde el principio, querrá decir que tienes una copia de seguridad con los valores predeterminados del fabricante, ya que aún no habrás tocado nada. De tal manera, en la pestaña de preajustes, en el botón de cargar copia de seguridad, podrás subir esa copia y así volver a tener los valores predeterminados del fabricante. Aclarado este tema tan importante, ya sabes, si aún no lo has hecho, ve al primer vídeo de la serie y haz una copia de seguridad de tu nuevo dron o de tu nueva FC. El último botón que nos encontramos en esta sección es el de activar el gestor de arranque, o también conocido como bootloader. Al cliquear en este botón, nuestra FC entrará en modo DFU, que significa Device Firmware Update, es decir, poner el controlador de vuelo en un estado especial en el que puede recibir una actualización de firmware. Este modo es esencial cuando necesitas flashear el firmware. Otra forma de hacerlo es simplemente presionando el botón de actualizar firmware, como os he mostrado en el primer vídeo de la serie, o presionando el botón boot de la placa controladora en el momento de conectarla mediante USB-C al ordenador. En la barra de estado superior podemos comprobar cómo la FC se encuentra en modo bootloader. Así que ahora podríamos actualizar sin problemas el firmware. Si estás en este modo y no sabes salir, tienes que ir simplemente a la izquierda en el menú y cliquear en instalar firmware. Dentro de esta ventana, en la parte inferior, podremos ahora cliquear en el botón de salir del modo DFU. Una vez acabada esta sección, tenemos nuestro modelo virtual 3D. Y aquí hay algo muy útil que siempre deberías de comprobar. Al coger tu dron y moverlo en sus diferentes ejes, ¿se mueve el modelo virtual exactamente igual que como lo estás moviendo tú? Si la respuesta es sí, entonces la orientación de tu placa controladora está correctamente configurada. Pero en el caso de que los movimientos no sean los mismos, vas a tener que realizar un ajuste de orientación en la pestaña de configuración. Este ajuste te lo enseñaré a hacer más adelante cuando lleguemos a la pestaña de configuración.
Como podemos comprobar, también tenemos indicadores de yaw, pitch y roll. Estos indicadores nos muestran la orientación del dron, es decir, de la FC en grados. Si inclinamos nuestro dron hacia adelante y lateralmente, vemos cómo los grados de orientación de pitch y de roll se mueven. Además, tenemos el indicador de yaw, lo cual no tiene mucho sentido ya que no contamos con magnetómetro, así que Betafly calcula este rumbo a partir de la primera vez que hemos conectado esta FC al software. También dentro de esta sección tenemos un botón importante, y se trata del reinicio del eje Z a 0 grados. Con esta opción tenéis que tener algo muy en cuenta. Este reinicio no tiene efecto en cómo vuela nuestro dron, simplemente reinicia el eje Z del modelo 3D. Personalmente, este botón me ha ayudado un par de veces a encontrar problemas de orientación en el eje yaw, de manera que siempre coloco el dron con la cámara FPV mirando a la pantalla y reinicio así el eje Z. Así, si sufro de movimiento indeseado en el eje yaw, como me ha pasado un par de veces, lo he podido detectar rápidamente gracias a esta función. Si continuamos a la derecha, tenemos informaciones generales sobre nuestro dron, como por ejemplo el voltaje de la batería, los miliamperios hora que se han extraído ya de la batería, cuántos amperios se están gastando en este mismo momento y la intensidad de la señal RSSI de nuestro receptor. Ahora mismo no tengo ni batería conectada al dron ni la emisora encendida, de tal manera que todos estos valores me aparecen en cero. Pero lo más importante de esta sección, y es donde quería llegar yo hoy, son las banderas de armado desactivado. Aquí Betafly nos muestra una lista donde nos indica por qué nuestro dron no nos arma. Hay una manera por eso mucho más sencilla de tener esta información de manera rápida y justo donde nos interesa, que es en el campo de vuelo. Esta manera es colocando este aviso en la OSD de nuestras gafas FPV. Para esto podemos ir a la pestaña de OSD, activamos la casilla de avisos y a la derecha activamos la opción de armado desactivado. De esta manera, cuando el dron no se pueda armar en el campo de vuelo, nos aparecerá el motivo en la pantalla de nuestras gafas. Si quieres saber todos los motivos posibles que hay, puedes hacerlo visitando la página de betafly.com/docs/wiki, la cual te dejaré por supuesto con el link directo en la descripción del vídeo. De esta manera puedes comprobar toda la lista de errores posibles que pueden llegar a aparecerte y cómo se solucionan. Además, también te da información de cómo suenan con el beeper de los motores al momento de aparecer dichos errores en forma de pitidos largos y cortos. Los errores más comunes que podemos encontrar son, por ejemplo, CLI, lo que significa que no podemos armar el dron estando dentro de la pestaña de código CLI en Betafly. Así que ya sabéis cómo solucionar este problema, simplemente salir de la pestaña y de Betafly, lo cual nos lleva al siguiente error común que nos aparece en la bandera de armado desactivado, MSP. Esto significa que no se puede armar el dron mientras está conectado a Betafly vía USB-C. Sí que hay una manera por eso de hacer rotar los motores y así comprobar su dirección y si funcionan correctamente, pero eso lo dejaremos para la pestaña de motores. El siguiente error es bastante común y no del todo fácil de resolver, ya que dependerá de la situación que se dé en el momento del error. El error se llama RX-LOS. Y significa que la controladora de vuelo no se está comunicando con el receptor y a su vez con la emisora. Dependerá de la situación, como ya te he dicho, encontrar una solución u otra. Una situación sería si vas a volar tu dron Bint & Fly por primera vez y te aparece el error RX-LOS. Lo más probable es que no hayas bindeado correctamente tu receptor con la emisora o que no hayas configurado el puerto correctamente. En el caso de que hayas montado tú mismo un dron, la causa también podría estar en una incorrecta instalación del receptor. Un ejemplo común sería soldar los cables de comunicación RX y TX de manera incorrecta en el puerto UART de tu FC o que los cables no estén correctamente soldados. En este caso, te tocará abrir el dron y hacer una revisión a fondo para comprobar si todo está correctamente conectado. Si necesitas ayuda con el montaje de un dron FPV, te dejo aquí arriba una ventanita donde tienes un tutorial paso a paso del montaje de un dron FPV de 5 pulgadas. Además, te recuerdo que próximamente en el canal traeré montajes de drones de diferentes modalidades, así que no dudes en suscribirte al canal de Idap Van Road si aún no lo estás y activar la campanita para no perderte todos estos vídeos que están por venir. Otra situación que podríamos tener sería que nos apareciera el RX-LOS mientras volamos. Si por ejemplo nos encontramos volando cerca y no escuchamos ninguna señal acústica de la emisora, eso significará que tenemos un problema técnico en el dron, es decir, el receptor no se está comunicando correctamente con la controladora de vuelo y esto se deba posiblemente al cable de la señal que pueda estar dañado o que algún cable del receptor se haya desoldado. Te he dicho lo de la señal acústica porque si nos aparece RX-LOS y la emisora nos da un aviso, por ejemplo, de telemetry loss, esto será un problema de fallo de comunicación entre el receptor y la emisora por falta de señal, o en otras palabras, también conocido como failsafe. Otro error bastante común, en especial si utilizamos un GPS en nuestro dron, es el de bandera GPS.
En la pestaña de modo de seguridad tenemos la opción de activar la función de requerir un número mínimo de satélites para que Betaflight nos permita armar el dron. En otras palabras, si tenéis aquí 8 satélites mínimos configurados y esta opción de permitir armar sin satélites fijados está desactivada, cuando encendáis el dron y aún no haya encontrado esos 8 satélites mínimos, no habrá ninguna posibilidad de armar el dron. Por último, voy a comentaros otro de los errores más comunes de armado desactivado y se trata de la bandera RPM Filter. A veces, ya sea por desconocimiento o por despiste, activamos en la pestaña de motores la casilla de permitir dish bidireccional. Y esto puede ser un problema si nuestros ESC no soportan esta telemetría. Si tus ESC tienen el firmware BLHeli-S, no tendrás soporte de telemetría y tu dron no armará si tienes esta casilla activada. Firmwares como BLHeli-32 o AM32 tienen soporte de telemetría, lo que brinda varias ventajas, como por ejemplo la posibilidad de poder activar diferentes filtros a la controladora de vuelo y así reducir vibraciones y ruido en tus motores. Si tus ESC son BLHeli-S, no te preocupes, ya que puedes flashearlos muy fácilmente a BlueJay mediante un software de configuración y así disponer también de telemetría ESC. Si quieres saber cómo se hace esta actualización de firmware, te dejo aquí arriba una ventanita con un tutorial donde aprenderás de manera sencilla a flashear tus ESC. Hay bastantes más errores conocidos en el armado desactivado, pero no voy a explicarlos todos, ya que en la página web que te he comentado antes los tienes todos bien descritos junto a las soluciones y sus sonidos acústicos. Finalmente, también hay varias secciones en la parte derecha con información sobre sensores, GPS, placa. Incluso tenemos aquí una brújula, la cual no vamos a usar de nada, pero bueno, está bastante guapa, la verdad. Creo que con todo esto que te he traído hoy, ya tienes todo lo necesario para entender y saber configurar la pestaña de ajustes en Betaflight. Si te ha gustado el vídeo de hoy, por favor, suscríbete al canal de Didac Van Road, dale me gusta al vídeo, comparte y cualquier cosa que necesites, déjamela abajo en los comentarios y estaré encantado de ayudarte. Dicho esto, nos vemos la semana que viene, donde haremos la pestaña de puertos. Así que ¡nos vemos! We'll be right back.